Entre telones de la historia, por supuesto, pues con la presencia de aquí el profesor Mario. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta este año? Pues muy bien, pues ya estamos listos para iniciar este nuevo año con todo, con todas las ganas que traemos, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Por supuesto, y como ya es una tradición, vamos a tratar pues temas un poco delicados de la historia de nuestro país, ¿verdad? ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mario? Bueno, el tema de hoy es consumación de la independencia, enfocado un poco y encaminándonos a los 100 años de la celebración de nuestra Constitución. Entonces, pues vamos a empezar con el origen de nuestras leyes, ¿no? Y pues hay que hablar de la consumación de la independencia. Por supuesto, y qué bueno que lo mencionas, que ya es el centenario de nuestra Carta Magna. Pero bueno, vamos a ir comentando sobre la marcha algunos datos importantes, así es que, como ya también es una tradición del maestro Mario, pues nos traes algunas imágenes, ¿verdad, Mario? Exactamente, y okay. Sobre ellas pues vamos platicando un poco sobre este tema. Pues vamos a ver algunas imágenes que nos trae Mario. ¿Qué estamos viendo en pantalla, por favor? Bueno, esa es la imagen de la bandera de las tres garantías. Ahí la consumación de la independencia se da por la unión de dos ejércitos, ¿no? Los insurgentes encabezados por Vicente Guerrero, uh-huh. Que pues ya era uno de los últimos líderes que quedaba pues vivo y en la lucha, y por el otro lado Agustín de Iturbide, a quien le habían encargado precisamente la persecución de los insurgentes, pero va a ser mediante su vía, sobre todo la de Iturbide, que va a buscar aliarse con los insurgentes para lograr esta independencia, y de ahí surge el plan de Iguala, ¿no? El ejército trigarante, Mario. El ejército de las ¿qué es esto, Mario? Exactamente. Bueno, el plan de Iguala mencionaba que se acordaban unir las fuerzas insurgentes con las realistas de Iturbide, uh-huh. Para formar un ejército que abarcara todo el territorio de la Nueva España, y que es la imagen que vemos ahorita. Ese mapa muestra precisamente lo que abarcaba el territorio de la Nueva España, ¿no? Que es prácticamente Centroamérica hasta el sur de los Estados Unidos. Todo ese territorio era lo que abarcaba Nueva España. Claro, y es tan difícil para los chicos que nos hacen favor de vernos dimensionar cómo estaba constituido, cómo estaba conformado nuestro país en esa época, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo, a lo mejor les es común saber que el territorio del norte se pierde, uh-huh. En una guerra con Estados Unidos, pero lo que no saben a veces o no ubican es que parte de Centroamérica también estaba o formaba parte, claro. de lo que era la Nueva España. Y bueno, el plan de Iguala mencionaba que pues unían estas fuerzas bajo tres garantías, uh-huh. Que era unión, religión e independencia. Y por ahí Agustín de Iturbide, como un dato curioso, él es el que manda confeccionar con su sastre, uh-huh. Una bandera asignándole un color a cada garantía, y el resultado es el antecedente de nuestra bandera nacional, que es la bandera que veíamos hace unos instantes, que aunque en distinto orden de colores y también la posición de las franjas, pero pues ya estaba ahí el antecedente, ya posteriormente hay un reacomodo de los colores y la posición, y es la bandera que tenemos actualmente. E incluso la misma imagen del águila, ¿no? Exactamente. Bueno, originalmente esta bandera tenía unas estrellas, cada una representaba las garantías, la religión hablaba sobre, bueno, en aquel entonces era la religión católica la oficial y única que se admitía así en este es. Nuevo país, bueno, así lo establecía el plan de Iguala, y ya después las primeras constituciones, la independencia, que era el color verde, uh-huh. Y la unión de todos los habitantes de la Nueva España en aquel momento, representado por el color rojo. Es importante este dato que nos das, no es de a gratis los colores de la bandera, tiene un significado. Exactamente, a veces se nos
pasa o lo pasamos por alto, el que nuestra bandera tiene está llena de símbolos, tanto los colores como nuestro escudo. Y es correcto, porque también en actos protocolarios se ha dado el caso que invierten los colores de la bandera, sí, y claro. Es una falta grave. Ajá, y hay que tener en cuenta que se comete una falta, que además hay una ley que regula precisamente los símbolos patrios, entre ellos nuestra bandera, ¿no? Y que quizá también te hayas preguntado por qué en algún momento de la historia fue tan duramente criticada a Paulina Rubio, ¿recuerdas? Que utilizó a la bandera como en una fotografía, que eso no está permitido, no por cuestiones morales, sino por cuestiones… sí, de respeto a nuestros símbolos patrios, tanto el himno nacional, nuestra bandera y el escudo, no pueden ser modificados, no pueden ser usados de forma irrespetuosa, precisamente por el respeto que le debemos a estos símbolos, ¿no?, que nos representan en el mundo. Bueno, solamente un pequeño detalle. Vamos con más imágenes, Mario. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, ahí tenemos el Acta de Independencia de México. Una vez que el Plan de Iguala lo van adoptando distintos jefes militares a lo largo de la Nueva España, bueno, llega el momento de la consumación, ya las autoridades virreinales ya no pueden hacer nada porque… pues ya todo el ejército virreinal pues está uniendo a este nuevo plan. Va a llegar todavía un último virrey a la Nueva España, don Juan O'Donoghue, pero cuando llega pues ya se da cuenta que la causa está perdida para España y no le queda de otra más que firmar los tratados de Córdoba. Y unos años después, en 1820, bueno, un par de años después, 1821, se firma el Acta de Independencia. Y las firmas que ahí aparecen, encabezándolas la de Agustín de Iturbide, que se va a formar un gobierno provisional. Esa acta está en el Archivo General de la Nación, en la antigua cárcel de Lecumberri. Esa acta menciona hacia grandes rasgos que México, esta nación nace como un imperio, que ese es un dato importante. México no nace como una república, nace como un imperio, y que momentáneamente va a ser regido por una junta de gobierno, obviamente encabezada por Agustín de Iturbide, y las demás firmas son de personajes criollos de la clase alta de la Nueva España, ¿no? Así es. Son los que se encargan de firmar esa acta, que digamos que es el acta de nacimiento de México. Y que a la postre va a ser muy duramente criticado Iturbide por esta decisión también. Exactamente. Y bueno, una vez que se firma el Tratado de Córdoba, donde se establece que España acepta la independencia de México, bueno, la acepta entre comillas porque Juan O'Donoghue la firma, pero cuando la noticia llega a España, Fernando VII no acepta. Fernando VII era el rey de España, él no acepta esa independencia, y España se va a tardar bastantes años en reconocernos como país. Y bueno, la imagen que vemos es la entrada del ejército de las Tres Garantías, o Trigarante, a la Ciudad de México. En la foto vemos, bueno, es una pintura, vemos a Agustín de Iturbide exactamente en medio de la imagen, y detrás de él el ejército de las Tres Garantías. Y como anécdota, en la parte de atrás del desfile iba el ejército insurgente encabezado por Vicente Guerrero. Curiosamente, los insurgentes que habían luchado prácticamente 10 años son dejados un poco de lado en esta fiesta de la consumación de la independencia, porque el jefe militar iba a ser Agustín de Iturbide, y obviamente él encabezaba esta marcha. Esa fotografía que vemos es la del antiguo Palacio Legislativo, que está hoy en la calle de Donceles. Esa imagen lo que muestra es el muro donde están los personajes importantes con sus letras en oro en esa pared, pero menciona por ahí a los héroes de la independencia, pero no aparece Agustín de Iturbide, por la razón de que se proclama emperador. Lo cual la historia republicana del país pues no es muy bien visto, y entonces es un personaje que a lo largo de la historia se ha dejado de lado, aunque por él es que se consuma la independencia. Y como curiosidad, esa foto muestra precisamente que no aparece su nombre entre estos personajes que le dan la independencia a México. Igual en la columna de la independencia aparecen los cuerpos de los restos de los héroes de la independencia, excepto el de Agustín de Iturbide. El de Agustín de Iturbide pues está en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en el altar de San Felipe de Jesús. Ahí están los restos de Agustín de Iturbide. Sí, algunos historiadores dicen que se habla que ha sido injusta la historia con este personaje. Ajá, exacto. Con varios, pues hay que tener en cuenta que son seres humanos, claro.
y con errores y aciertos, ¿no? Aquí vemos otra imagen. Dicen las descripciones que hacen de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que fue toda una fiesta, ¿no? La que se organizó a la llegada de este ejército. Ahí vemos otra vez la imagen de Agustín de Iturbide y con varios generales que eran parte del ejército virreinal, que posteriormente en distintos conflictos ya del México independiente van a tener una activación, una actividad bastante importante. Por ejemplo, el general Bustamante, que va a ser el presidente de México años después. Por ejemplo, esa imagen es a las afueras de la Ciudad de México, ahí por Chapultepec. Como podremos ver, parece como si fuera un pueblito. Hay que tomar en cuenta que la Ciudad de México no era tan grande como lo es el día de hoy. La Ciudad de México nada más implicaba lo que es lo que conocemos como el centro de la Ciudad de México, y Chapultepec era un lugar de paseo, ¿no?, para entrar a la Ciudad de México. Entonces esa imagen muestra precisamente cómo llegan a caballo a la ciudad y entran, ¿no? Y ahí vemos una imagen precisamente de Agustín de Iturbide, que él es el cerebro, ¿no?, de la consumación de la independencia. A él le habían encargado perseguir a los insurgentes, con la intención de que los españoles que lo habían puesto en el cargo se ocuparan del gobierno virreinal, para que no se aplicara una constitución liberal que ya aplicaba en España, la Constitución de Cádiz, que afectaba precisamente los privilegios tanto de los españoles como de la iglesia y el ejército. Entonces, al no convenirles, nombran a Agustín de Iturbide para que acabe con los insurgentes y se pueda aplicar un gobierno independiente de España, para que no llegara esta nueva norma. Lo que no esperaban es que Iturbide tenía otros planes y que va a buscar precisamente a Vicente Guerrero, que es el de la imagen, que era el último punto de resistencia de los insurgentes, a la espera de que algo sucediera, ¿no? Y sucedió por el lado que menos esperaban, que era del lado de los realistas. A regañadientes, como que no queriendo, Guerrero pacta con Iturbide. Hay que tomar en cuenta que Agustín de Iturbide tenía fama de haber perseguido insurgentes, haber sido bastante cruel. Entonces no había mucha confianza entre ambos, pero Guerrero sabe que no tiene otra alternativa más que aliarse, ¿no? Entonces aquí vemos uno de los pasajes históricos más famosos de México, que es el famoso abrazo de Acatempa, ¿no? Ahí muestra la imagen precisamente a Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide sellando su pacto con un abrazo en este lugar que se llama Acatempan, hoy estado de Guerrero, me parece. Y de ahí, pues bueno, ya la independencia de México iba a ser un hecho. Y aquí vemos precisamente el plan de Iguala, otro documento que tenemos en el Archivo General de la Nación, y que a grandes rasgos lo que decía es que la religión católica iba a ser la única, que nos independizábamos de España, que había unión entre todos los americanos que habían en la Nueva España, y que el tipo de gobierno sería una monarquía moderada, invitando al rey Fernando VII a aceptar este trono. Pues obviamente no iba a aceptar, que en dado caso que no pudiera algún miembro de la familia real española viniera, pero pues obviamente tampoco aceptaron. Entonces en un futuro ese cargo lo iba a ocupar Agustín de Iturbide, ¿no? Y bueno, y también se establecía, es un documento un poquito largo, decía que se iban a respetar las propiedades tanto de los españoles como del clero y de los habitantes de la Nueva España. Sí, porque como bien mencionas, no solamente fue no aceptó España, sino además hubo reintentos por… De hecho hubo un reintento de conquista, que para buena suerte de México pues no tuvo un buen fin. Y y a partir de ahí España ya no volvió, porque además España se estaba convirtiendo en un país sumamente débil en Europa, con muchos problemas. Entonces desistió, y además de que todas las demás colonias americanas de España también se empiezan a independizar. Entonces literalmente lo dejan por la paz. Claro, bueno, va perdiendo territorio. Vamos a revisar las imágenes, por favor. ¿A quién tenemos aquí? Él es Juan O'Donoghue. Aquí hay una controversia entre algunos historiadores. Unos dicen que fue el último virrey de la Nueva España. Hay otros que dicen que no, porque nunca ocupó el cargo de manera oficial. Pero a final de cuentas él fue la última autoridad que enviaron de España para gobernar, y cuando llega pues ya no le queda de otra más que firmar los tratados de Córdoba en Veracruz, donde aceptaba que la Nueva España se constituía como una nación soberana e independiente. Y unos meses después, curiosamente, él fallece aquí en México a causa de una enfermedad,
y bueno, ya no le es posible regresar a España. Aquí vemos precisamente el Tratado de Córdoba, ahí es el documento que firma Agustín de Iturbide ya como jefe del ejército trigarante, uh-huh, y Juan O'Donoghue como el representante de España, donde se aceptaba precisamente que ratificaba todo lo que decía el plan de Iguala hacia muy grandes rasgos, y que además se iba, por ejemplo, ahí vemos, esa es una imagen del Palacio de Gobierno de Córdoba, donde se firman precisamente esos tratados, ahí vemos a Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide así como que viéndolo, porque ya no tenía otra alternativa, ¿no? Y además España ya no tenía la fuerza para presionar y impedirlo, ¿no? Ahí vemos un cuadro precisamente del lugar donde se firman estos tratados, ahí en Córdoba, Veracruz, que es de esas pinturas que a veces no son tan comunes. Y bueno, ya una vez consumada la independencia, llega el ejército trigarante. Ese mapa muestra precisamente la Ciudad de México y el trayecto que siguen los insurgentes. Salen desde Chapultepec, caminan sobre lo que hoy es la calle de Bucareli, dan vuelta en lo que hoy es la avenida Juárez, y de ahí toman la calle de Madero para salir directamente al Zócalo capitalino, que en unas imágenes un poquito más adelante vamos a ver que no era igual, ¿no? Ahí vemos ya en el Zócalo llegan, ahí Agustín de Iturbide va a dirigir unas palabras a los ciudadanos que se congregan ahí celebrando la consumación, ¿no? Y esa es una de las imágenes más populares de la consumación de la independencia, y es una calle muy conocida en la Ciudad de México, es la calle de Madero, es precisamente donde inicia, hoy sería exactamente la esquina del eje central con Madero. Ahí en el lado derecho vemos un lugar que lo conocen como la Casa de los Azulejos, y enfrente lo que era el convento de San Francisco, que hoy nada más queda la iglesia, y en la esquina pues es donde está la Torre Latinoamericana. Ahí se puso un arco triunfal y por ahí entró el ejército de las Tres Garantías hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí vemos allí otra imagen de Iturbide a la cabeza. Esa imagen es curiosa porque es Chapultepec, precisamente donde estaba el acueducto de Chapultepec, esa avenida que todavía existe, avenida sí. Chapultepec, esa era, digamos, que la entrada a la Ciudad de México, ¿no? Y ahí es donde desde el pueblo de Tacuba pasan por Chapultepec y llega el ejército trigarante ya sin ningún tipo de combate. El último combate de la independencia se da en lo que hoy es la delegación Azcapotzalco, y ahí fue la última batalla, ya de ahí en adelante ya el ejército entró sin mayor problema. Y ahí vemos precisamente una imagen de cómo se veía el Zócalo de la Ciudad de México a la entrada de este ejército, y vemos una especie como de templete ahí en medio del Zócalo, cubriendo una estatua que la conocemos como el Caballito, que era la estatua de Carlos IV, para cubrir precisamente este rey español, le pusieron ese como templete, donde Agustín de Iturbide va a subirse y le va a dirigir unas palabras celebrando precisamente el acontecimiento. Él junto con otras autoridades entran a Palacio Nacional, y desde el balcón de donde hoy el presidente de la República da el grito de independencia, ven pasar a las tropas de las Tres Garantías y los insurgentes. Estas son unas imágenes curiosas, me las encontré navegando en internet, donde hacen precisamente, ponen la pintura exactamente en el lugar donde está la calle hoy día, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea más real de por dónde entró este ejército, ¿no? Ahí vemos al fondo la Torre Latinoamericana, la iglesia esta que les menciona de San Francisco, la Casa de los Azulejos, para que veamos que la Ciudad de México, nuestras calles están llenas de historia, ¿no? Y pasamos diariamente a veces por ella, no dejamos de lado a veces estos eventos. Sí, es justo, ¿no? Una celebración de un evento tan importante y trascendente en nuestra historia, y es una calle por la que, por ejemplo, a finales de año se presenta este fenómeno de la nieve, ¿no? En esa misma calle, en esa misma calle se han hecho… Sí, es una calle con mucha historia, han pasado ejércitos muy importantes, uh-huh, por ahí, el de Francisco Villa con Zapata, Francisco y Madero a la llegada a la Ciudad de México pasó por ahí, uh-huh. Bueno, es una calle como da directamente al Zócalo, es una calle que siempre se utiliza, ¿no? Marchas,
desfiles, han pasado por celebraciones, ahí, ¿no? Celebraciones, por sí, claro. Perfecto. Vamos a las imágenes, ya estamos llegando. Okay, ¿qué vemos? Ahí vemos alguna otra. Esa es del Zócalo y vemos ahí encimada una pintura precisamente del momento en el que se está celebrando la llegada del ejército trigarante. Ahí vemos la población, cómo se congrega ahí en el Zócalo, y en el fondo vemos la Catedral Metropolitana y en plena celebración, y cómo comparar esa pintura con cómo se ve el Zócalo el día de hoy, ¿no? Y bueno, serían básicamente las imágenes del día de hoy. Claro, y eso es muy importante, bueno, lo que tú mencionas, porque cómo a veces nos perdemos en solamente fechas, datos, cifras, ¿no? Pero cada lugar tiene su historia, cada lugar, tú mismo que nos ves en el programa, si te has preguntado por qué tienes el nombre que llevas, ¿no? Tiene una historia, tiene un trasfondo, ¿no? Exacto. Bueno, nuestro país, tenemos una historia que se ha ido conformando a lo largo de los años, y en el caso particular de Independencia, pues ha habido, fueron muchos años de guerra. Sí, fueron 11 años de guerra, que se dicen fácil, claro, pero es un lapso de tiempo mucho, muy largo, en el cual, pues, para mal de México, pues va a tener un inicio de vida independiente muy difícil, uh-huh. Pero pues ya lo vemos a 200 años, pues ha valido la pena, ¿no? Nos hemos constituido como una nación que no dejamos de tener algunos problemas, pero debemos de sentirnos orgullosos de la historia que está detrás de nosotros. Y además conocerla, madre, ¿no? Y conocerla, porque, claro. La mexicanidad no solamente se lleva en una bandera, ¿no? Creo que es importante que conozcas tu país, tu historia, tus orígenes, tus raíces, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo ustedes, chicos, que nos, en sus aulas, pues vayan un poquito más allá de lo que podamos decir, que ustedes siembren pues la duda de algunos detalles, ¿no? ¿Y qué te parece si para seguir esta línea, Mario, a mí se me ocurre preguntarles, hay un personaje ahí en la catedral, en algún lugar de la catedral están sus restos, que nos dijeran, bueno, ¿quién es ese personaje y específicamente dónde está? Eso sería importante, ¿no? Es un personaje muy importante de la historia de nuestro país. ¿Algo más que les quiero? Me parece correcto, y si pueden ir a visitar ese lugar, sí, por supuesto. Es muy bonito, muy interesante, y a veces uno no sabe quién es el personaje que está ahí dentro de esta catedral. ¿Y cómo llegó ahí? Y cómo llegó ahí, exacto. Ok, ¿algo más que quisieras dejarles tú, Mario? Pues nada más, un saludo a todas las secundarias técnicas y que nos sigan en los subsecuentes programas, porque como mencionaba al principio, vamos a conmemorar los 100 años de la Constitución y vamos a darle un vuelo de águila, un paso a nuestras leyes, ¿no? Hasta llegar al actual. No, a mí sí se me antoja algo más, Mario. ¿Qué te parece que nos digan qué es esto del ejército trigarante? ¿Cuáles son? ¿Qué se llamó así? ¿Qué es esto del ejército trigarante? ¿Por qué no simplemente el ejército nacional, ¿no? Exactamente, me parece muy pues bien. Estamos llegando ya al final de este programa. Por supuesto que pues ha sido un grato placer estar contigo, Mario. ¿Y qué vamos a ver en los próximos programas? Bueno, en el siguiente programa vamos a ver la primera constitución que tuvo México de manera oficial, la de 1824, uh-huh. Qué características tuvo, cómo es que se llegó a ella, para ser la antesala de lo que vamos a ver en febrero, el 5 de febrero, que es la Constitución de 1917. Perfecto. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes, por supuesto, agradecerles a ustedes que nos hacen el favor de ver este programa, y también, por supuesto, a la gente que está detrás de cámaras, al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, que nos da la oportunidad de llevar a cabo este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y seguimos aquí entre telones de la historia. Hasta pronto.